oyentes, muy buenos días. Empezamos Viva Mejor el día de hoy, martes 16 de enero. Y ya estamos de vuelta con más programas, con más temas de mucho interés. Ahora, sobre todo, que ya empezamos la estación invernal y que ha venido fuertísimo. Vamos a hablar de hoy día de un tema muy, pero muy importante que está ligado a la estación invernal. O sea, a las lluvias, al crecimiento de, y a la superpoblación de vectores, moscas, mosquitos. Bueno, en fin, tantos animales que nos pueden ocasionar enfermedades. Y es que de eso vamos a hablar hoy, el día de hoy, de enfermedades vectoriales que se transmiten a través de vectores, que son los que acabo de nombrar. Mosquitos, cucarachas, moscas. Y para eso hemos invitado a alguien que sabe mucho del tema, a quien presentaré luego, representante del Ministerio de Salud, porque vamos a hablar específicamente de la influenza, que es una de las enfermedades vectoriales y que puede esta enfermedad contraerla cualquier persona de nuestra casa, niño, adulto mayor, adultos, jóvenes, hombres, mujeres, de cualquier raza, de cualquier género, porque esta enfermedad no ve nada de eso, simplemente nos ataca y nos enferma a cualquiera. Obviamente va a tener mayor repercusión o va a caer peor a las personas que están más desprotegidas. ¿Quiénes son esos? Los adultos mayores o los niños. Así es que vamos a mandar una nota enseguida para que ustedes se enteren acerca de lo que vamos a hablar. Vamos con la nota, por favor, producción. Enfermedades vectoriales. Un vector es un organismo que transmite un parásito o microorganismo de un huésped a otro. Los vectores juegan un papel fundamental en la transmisión de un gran número de enfermedades tropicales. Muchos insectos son vectores hematófagos que ingieren el microorganismo causante de la enfermedad, mientras se alimentan de la sangre de un huésped infectado, puede ser un humano o un animal, y posteriormente lo inyectan en un nuevo huésped en el momento de otra toma de sangre. El agua, la estación del año y la temperatura desempeñan un papel fundamental en el ciclo vital de la mayoría de los vectores y la transmisión, ya que existe una relación directa entre las lluvias y la presencia de los lugares de cría. Tratamiento. Uso de antibióticos recetados por el médico de cabecera. Se recomienda no automedicarse. Beber mucho líquido. Evitar comidas pesadas que afecten el estómago. Prevención. En épocas de invierno, vestir con camisas manga larga y pantalones largos. Uso de repelente. Evitar las picaduras de mosquitos, especialmente entre el anochecer y el amanecer. Evitar la exposición a insectos hematófagos, usando toldos sobre las camas, así como insecticidas residuales en viviendas. Eliminar aguas residuales que faciliten la reproducción de un ente patógeno. Bueno, interesantísima esa nota que nos ha resumido, pues bueno, este tema que vamos a tratar el día de hoy, y son las enfermedades vectoriales, que como les había indicado al inicio, las transmiten pues sobre todo los mosquitos, de la que vamos a hablar más con más ahínco en este programa, que es la influenza. Y bueno, los principales síntomas de la influenza ya los vamos a oír de nuestro invitado, a quien voy a presentar en este momento. Es el doctor José Navarro, quien es doctor en medicina de la Universidad de Guayaquil, es magíster en epidemiología de la Universidad de Guayaquil. En el 2006 trabajó como médico tratante del Ministerio de Salud Pública en el Hospital de Tena. En el 2012 fue responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Distrito Febres Cordero, número 4 de Salud. En el 2015 fue responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Distrito de Salud Tarqui y Tenguel. Doctor Navarro, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy aquí en nuestro programa. Y usted, como voz autorizada, en este caso del Ministerio de Salud, pues nos va a dar las últimas noticias que tenemos, las referencias, los cuidados y más que nada, cómo debemos hacer para no contraer estas enfermedades vectoriales, tratar de evitar que se produzcan en nuestra casa, porque eso creo que es lo más importante, doctor, que en nuestra misma casa a veces somos los responsables de tener criaderos, llamémoslos así, de estos vectores. ¿Es o no es así, doctor? Correcto, correcto. Actualmente la medicina moderna se basa más que todo en la prevención. Correcto. Entonces, para evitar cualquier tipo de enfermedad, sea esta influenza, por H1N1, dengue, chikungunya, las que están ahorita en la etapa invernal, hay que prevenir. Así es.
Es decir, por ejemplo... Que serían las más graves, ¿verdad? Claro, correcto. Esas que afectan y que pueden acabar en un instante con la vida de un paciente, por inclusive. Por supuesto. Porque hay otras que inclusive son menores, que también se producen productores, por ejemplo, la fiebre tifoidea, que es algo más manejable hasta cierto punto desde el punto de vista médico. Correcto. Pero estas son más dramáticas. ¿Qué le pasa a un paciente o cómo llega un paciente a su hospital, a su unidad médica? ¿Con qué síntomas, básicamente, que nos haga sospechar de que tiene estas tres enfermedades que usted acaba de nombrar? Bueno, correcto. Primero, la fiebre. La fiebre, okay, prácticamente en este tipo de enfermedades está siempre presente. Ajá. Fiebres mayores de 38 grados, artralgias, mialgias, dolores musculares, dolores en los huesos, ¿no? Malestar general, okay, dolores retrooculares, a través, como quien dice, la órbita de los ojos, ajá, que cefaleas intensas, ¿no? En el caso del H1N1, también aparte es el resfriado, la tos productiva, uh-huh, ¿no? Y un malestar general, decaimiento completamente de la persona. Se les va el apetito incluso. Pérdida del apetito, correcto. Ajá. Ya, pero lo más dramático en este caso sería la fiebre, la temperatura que es muy elevada, yo pienso. Por supuesto, la fiebre, lo que en esta época invernal más abunda, prácticamente, uh-huh, en los centros de salud, es más presente, uh-huh, está más presente. Y aparte de eso, lo importante también es automedicarse, porque a veces las personas se sienten que es medio enferma con esta sintomatología, en vez de ir a los centros de salud más cercanos, van a la botica, van a la farmacia, a la botica, sí, se compran, y ahí es donde crea también este proceso de resistencia. Ajá, por eso, correcto, es que el ministerio ha prohibido la venta de estos medicamentos sin receta médica. O sea, en estos instantes, si alguien quiere ir a comprar un medicamento que es para la gripe o el resfriado, automáticamente no se lo venden. Correcto. Si no tiene una receta médica. Correcto. Sí, y es verdad lo que usted dice, porque esto de la automedicación, en vez de ser un beneficio, puede ser causarnos un perjuicio y enmascarar una enfermedad mucho más grave de la que tenemos, ¿verdad? Correcto. Por eso es que también se creó un estigma de que las personas, de que supuestamente el paracetamol, todo es paracetamol, pero, exacto, lo que pasa es que aquí hay una parte muy técnica. Si el ministerio no da paracetamol por darlo. Correcto. ¿Por qué? Porque el paciente que se presenta con fiebre, hay que darle un paracetamol. ¿Por qué? Porque por un simple paracetamol, por una fiebre, va, no, que le da un ibuprofeno, otro desinflamante, de un simple dengue clásico, ajá, se puede transformar en un dengue con signos de alarma o grave. Así es, entonces, hemorrágico. Hemorrágico, correcto. Correcto. Entonces, por eso que la primera instancia es un paracetamol y le manda los exámenes, la valoración del médico. Entonces, de acuerdo a cómo se vaya saliendo los exámenes y la clínica, más que todo, ahí, uh-huh, se le cita para el día siguiente o después de los exámenes para darle, continuar con el tratamiento adecuado. En estos momentos, doctor, ¿hay alguna brigada que esté atendiendo a las personas en alguna zona o sector de nuestra ciudad o del país? Yo creo que ahorita las provincias más afectadas con estas enfermedades, y hemos sido siempre, es la costa, ¿verdad? Correcto, por, sí, el inicio de la estación invernal y que nos ha dado durísimo, como dije al inicio. ¿Hay algún tipo de sitios donde la gente pueda acceder? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas dicen, uy, es que ir al hospital es quedarme todo el día y no me atienden. Atienden solo a los que llegan moribundos, porque obviamente ahorita los hospitales y las unidades de salud deben de estar congestionadas con tanto brote epidémico. Correcto, lo que pasa es que actualmente el ministerio prácticamente lo tiene más organizado este, uh-huh, tipo de atención. Así por eso es que hay su atención de primer nivel, de segundo nivel, okay, de tercer nivel, de especialidad. Uh-huh. Entonces también es cuestión de que las personas también, la comunidad se vaya organizando. Así porque es. ¿De qué manera por una fiebre vamos a atenderlo en un hospital de tercer de nivel? De tercer nivel, por favor. Es absurdo. Entonces, por supuesto. Claro. Entonces va primero a la atención de primer nivel, se le da la atención, se le da la medicación, o sea, se le hace en el los examen. Centros de salud. Correcto. Si ameritan realmente una evaluación de un especialista o de un nivel superior, lo se le hace la hospital, referencia, correcto. Lo mandan al hospital. Correcto. O sea, donde primero tienen que acudir, queridos amigos televidentes, no son a los hospitales. Vaya al centro de salud, a la casa de salud, al puesto de salud más cercano que usted tenga en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, pero no acude a los hospitales grandes porque ahí sí va a perder el tiempo. Bueno, y con este consejo, mis queridos amigos televidentes, nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de Viva Mejor.
Muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Y estamos hablando de las enfermedades vectoriales, o sea, aquellas que nos transmiten los mosquitos, como el dengue, la chikungunya, la influenza, H1N1. Doctor, y dígame usted, ¿qué tipo de influenza es la que está ahorita en este tiempo? ¿La H1N1, la H5N5? Porque acuérdense, H2N3, porque hay diferentes tipos de cepas de influenza. ¿Cuál es la que en este momento está presentándose? La gripe común. La gripe común. El H1N1 todavía no se han reportado casos. Ah, no se han reportado. No, claro. Ah, qué bueno. Uh-huh. Gracias a Dios no se han reportado casos. Lo que pasa es que también el ministerio está todos los años hace las campañas de vacunación para la influenza en etapa preinvernal e invernal. Ah, así. Entonces estamos, como correcto. Quien dice, ya hemos prevenido. Por supuesto, y es claro. Que eso es lo importante. Correcto, ¿no? Prevenir correcto. Y no curar. Es más correcto. Barato inclusive. Perfecto. Doctor, le voy a hacer unas preguntitas que a veces nos quedan las dudas. Tenemos mitos y a veces son verdad, otras no son verdad. El primer mito que tengo es recomendable automedicarse presentando síntomas de estas enfermedades vectoriales como no. Dengue, paludismo, chikungunya? No, realmente no, porque no? La automedicación puede producir muchos riesgos, como le dije antes. Uh-huh. Como le dije, muchas personas van a la farmacia, piden estos desinflamantes, medicina para el dolor, que para la gripe. Uh-huh. Entonces vamos a prácticamente a provocar de una simple gripe común o un simple dengue, podemos ocasionar otro tipo de enfermedad más grave, que más puede grave. Costar la vida de un familiar, amigo, vecino. Es verdad, esto uh-huh. tiene totalmente la razón. A veces lo barato sale caro. No vamos donde el médico porque decimos, oye, nos va a cobrar una consulta carísima, pero bueno, eso sí es un médico particular. Pero si acurrimos a uno de los sitios del ministerio, pues obviamente no nos cuesta no, nada. No, correcto, ¿verdad? Es gratis completamente. Así es. Y quiero recordarles, queridos amigos, que estamos a las órdenes con el 222-1618 para cualquier pregunta o inquietud que tengan y a través de las redes sociales, @VivaMejorTV y síganos por Instagram también, VivaMejorTV. Mi querido doctor, tengo un segundo mito que me dice, si es cierto que las enfermedades vectoriales solo ocurren una vez por año. No, porque actualmente al mosquito lo tenemos de enero a enero. ¿Verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque igual el mosquito también es un ser vivo que se reproduce, ¿no? ¿Ya? Entonces hay su población también de mosquitos uh-huh. y las lluvias y también las personas a veces por los dejan criaderos, ajá. correcto, que tarrinas en los patios, llantas. Que envases, que botellas. Las llantas correctas, viejas, sí, correcto. O a veces plantas acuáticas, doctor, porque no necesariamente tiene que ser que dejamos botellas botadas, latas botadas. A veces en maceteros bonitos tenemos agua, plantitas que solamente viven en el agua, pero nos olvidamos de cambiarla y eso es un reservorio, ¿verdad, doctor? Correcto, muy correcto. Eso es lo que le llamamos nosotros los reservorios, los varios, uh-huh. en el cual también tenemos también donde le damos la bebida a los animalitos. A las mascotitas. A las mascotas. Entonces claro. nos olvidamos a veces de cambiarla y cuando no nos damos cuenta están las larvas. A estos vectores, a este mosquito, le gusta el agua limpia, ¿verdad? Sí, el agua limpia, porque correcto. Porque yo al menos es lo que me recuerdo cuando vi epidemiología, y usted correcto. Pues es máster en esto, pero yo me acuerdo que cuando vi epidemiología y trabajaba para el Ministerio de Salud, como le contaba, nos decían pues que hay los diferentes tipos de vectores, aquellos que les gusta el agua limpia y hay otros que les gusta el agua estancada. Correcto. Entonces de ahí sacábamos nosotros la conclusión de que son diferentes tipos de enfermedades lo que produce un mosquito y el otro. El uno es el Aedes aegypti y el otro es el, no me acuerdo el nombre, El otro tipo de mosquito, que también el anófeles, exacto. Ese es el del agua estancada. Correcto. Porque la Aedes aegypti le gusta el agua limpia. O sea, correcto. Si yo dejo olvidado esta taza con agua aquí una semana, 10 días, eso va a ser un reservorio para Aedes aegypti. Correcto. ¿Sí o no, doctor? Correcto, es verdad. Entonces no tenemos que dejar nada de esto en casa. O sea, las señoras, las amas de casa, las que nos preocupamos por el bienestar de nuestra familia, tenemos que estar cuidando de que estos reservorios, pues, no estén presentes. Correcto. De esa manera evitamos una enfermedad. Correcto. Incluso cuando llueve también a veces se estancan afuera las aguas, en la parte de adelante de las casas, también hay que pasarle la escobita para evitar tener escurrir limpio todo. Agua. Correcto. Es claro, ajá. correcto. Es verdad, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Tengo un cuarto mito que me dice, ¿es cierto que el virus se transmite de persona a persona? De una persona enferma, hay que ser específico, una ajá. persona enferma a una persona sana. Sana. Correcto. ¿De qué manera? Es decir, el mosquito viene, yo estando enfermo, me pica a mí, ajá. ya, y después le va a, si después de un tiempo le pica a usted, ahí. Ya, pero directo, vamos a suponer, yo estoy enferma con dengue y le doy a usted la mano,
o usted es familiar mío y compartimos los cubiertos, o nos damos un beso de pronto, ahí nos contagiamos. No, porque son enfermedades que se transmiten por vectores. Y el vector es el mosquito. O sea, si el mosquito viene y me pica a mí que estoy enferma, y de ahí ese mismo mosquito pica a una persona sana de mi entorno familiar, ahí sí lo contagiamos. Correcto, sí, ahí sí. Mientras no exista eso, el contagio directo de persona a persona no se da. Eso sí no. No es como, o sea, hemos dicho, no. No es como la gripe, que la gripe es por medio de la contacto, sí. Y la tifoidea, compartir utensilios, compartir la cercanía, claro, ¿no? Correcto. Ajá. Bueno, entonces que tengamos claro que la influenza o la gripe, el resfriado, en este caso común, más que nada la influenza, no se transmite por el contacto cercano de una persona a otra, sino por ejemplo, el vector. Correcto, disculpe que le interrumpa, pero también en la influenza sí hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque usted puede a veces estornudar, no tiene pañuelo, y estornuda con la mano, se tapa el estornudo, y después usted le pasa, contagiar. Ahí sí, pues ahí sí se contagia, efectivamente, ahí sí, porque en esa secreción la infección. Entonces hay que tener por eso mucho cuidado. Y más que nada tener estas normas hasta de cortesía. Si sé que estoy con gripe y voy a toser, en países de primer mundo siempre andan con mascarillas, que es lo adecuado, para evitar contagiar al resto. Entonces, inclusive si tosemos o estornudamos, no estamos contaminando nuestro entorno ni estamos propulsando a que otra persona. Y eso es lo que debemos nosotros cortar aquí en este país, porque es un tabú. Ver una persona con mascarilla, pucha, en vez de caminar tranquilo, nos hacemos a un kilómetro de distancia. No, Entonces, eso es un respeto que tiene la persona que está enferma para evitar contagiar a los demás. Por supuesto, es verdad. Tuve la oportunidad de estar en Japón a inicios del año pasado, en el 2018, y bueno, yo trabajé con japoneses en el Ministerio de Salud mucho tiempo. Ellos nos auspiciaban ciertos programas de salud en el Instituto Isqueta Pérez, donde yo laboré algunos años. Y esa cultura, la verdad es que es admirable. Basta que tengan una simple gripe y ellos ya enseguida se ponen su mascarilla y no le dan la mano a nadie. Su salud es simplemente haciéndose para abajo, precisamente para evitar el contagio, el contacto de las manos, como usted dijo, que yo hice esto y de ahí le vengo y le doy la mano, lo estoy contagiando. Correcto. Mi querido doctor, creo que tenemos una llamada al aire. Hola, buenos días. Buenos días, doctor Ayila. Doctor, buenos días. Estoy llamando desde la península de Santa Elena con el ánimo de hacer una breve y concisa pregunta. Claro que sí. Dígame su nombre, por favor. Eduardo Jiménez, doctora. Buenos días. Señor Jiménez, buenos días. Me encanta su provincia. Siempre voy. Espero ir el fin de semana. Ya estamos en la temporada de la playa. Me alegro. Pero tenga en consideración que la península no es mía, sino de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, es verdad. solamente le quería hacer una pregunta, doctora. En relación a las políticas ministeriales del Ministerio de Salud Pública, en relación al combate de los mosquitos, la pregunta para el especialista es, ¿hasta qué punto las fumigaciones que se realizan por medio de ciertas delegaciones de representantes del Ministerio de Salud, hasta qué punto son efectivas, teniendo en cuenta de que lógicamente dichas fumigaciones son un medio técnico actualizado para poder? ¿Existe quizás aparte de las fumigaciones, alguna otra opción o algún otro método para poder contrarrestar, combatir y eliminar a los mosquitos que tanto daño hacen a los niños y a los adolescentes y a los adultos? Que tenga usted un buen día, doctora. Muchísimas gracias, mi querido señor Jiménez, por estar en nuestra sintonía y por su muy interesante pregunta. Doctor, aparte de las políticas de fumigación, de las brigadas de control, en este caso del Ministerio de Salud, que implementa pues en las poblaciones, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes, como dice el señor Jiménez, para evitar esto? Aparte, pues, lo primero ya habíamos dicho, evitar que existan reservorios de criaderos de mosquito, ¿verdad? Ya. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esa es la parte fundamental, la prevención, es el cambio de esa cultura que tenemos, de esas costumbres o malos hábitos que tenemos. Ajá. La mejor forma es la prevención, como le dije, aparte de la fumigación, porque la fumigación es un complemento. ¿Ya? Pero lo más importante es esto, evitar que las enfermedades estén presentes en nuestra casa, evitando los medios para que estén presentes en nuestra casa. Ese es, a nivel mundial, lo más recomendable. Uh-huh. ¿Qué puede hacer una población, vamos a suponer una barriada, ya, para invitar a que el ministerio venga
y nos fumigue nuestra barrera porque sabemos que, y queremos, por ejemplo, que yo soy representante de mi barrio y quiero que vengan a mi barrio a fumigar para prevenir el criadero de los mosquitos. Porque sabemos que no todo el mundo a veces es cuidadoso y no le importa a veces o no pasan en casa y no se dan cuenta que tienen reservorios. Pero, ¿qué podemos hacer? El Ministerio interviene, como le digo, enero, así como están los mosquitos presentes, así también el Ministerio interviene enero con sus equipos de control vectorial, fumigaciones intradomiciliarias, peridomiciliarias, con las ULB, las camionetas que ustedes ven, que trabajan sobre tiempo, correcto, hasta la noche, fumigando o en la madrugada. También tenemos lo que es los visitadores que van de casa en casa destruyendo los criaderos, abatizando los tanques, poniendo abater en los tanques de agua, ¿no? Para evitar que se reproduzca el mosquito. ¿Y este abate es lo que inhibe o impide que hayan esa proliferación de las larvas? Correcto, en el agua, las mata, correcto. Y eso no le hace daño a la población. No, por supuesto. Es inocuo, correcto. No nos afecta en nada. O sea, yo le digo esto porque muchas veces la gente es escéptica y dice, uy, no, ¿para qué lo voy a dejar entrar? Si vienen y me echan un polvo que después me va a hacer daño. Correcto. Y la gente se psicosea o piensa, dice, no, eso ya una vez que vinieron de pronto me hizo daño. Y no es que eso hace daño. Eso es inofensivo para los seres humanos, inclusive para las mascotas que tenemos en casa, ¿verdad? Por supuesto, correcto. Es prácticamente inofensivo, no hace daño prácticamente a las personas. Ajá. Incluso cuando van a fumigar, les dicen a las personas que tienen que estar afuera aproximadamente entre 40 minutos a una hora para que el olor del insecticida comience a disminuir, ¿no? La intensidad. Ya. O sea, sí son efectivas, como nos preguntaba por el señor supuesto. Jiménez, todo este tipo 100% de fumigaciones. Prácticamente. Los productos que el ministerio utiliza son los adecuados para que matar a las larvas y matar a esos mosquitos que nos pueden ser perjudiciales. Correcto, y le indico que nosotros en el ministerio no trabajamos por trabajar, es decir, trabajamos por la parte de la OMS, con la OPS, por sus normas, por sus protocolos, indicaciones técnicas y científicas. Con todo eso trabajan todos los ministerios a nivel de todo el país, de todo el mundo prácticamente trabajan en conjunto, O sea, seguimos protocolos. Correcto, como correcto. Como dice la OMS, correcto. La Organización Mundial Aparte de la Salud. Aparte de eso, aquí el Ministerio de Salud tiene también su departamento de entomología, ajá, que ellos, por ejemplo, los insecticidas, el abater y todo eso, le hacen pruebas. Ya, hay una parte, tenemos una parte técnica, porque usted sabe que a veces los virus y las bacterias también hacen resistencia. El mosquito también puede hacer resistencia a ciertos insecticidas. Ajá, por eso que antes de fumigar, se hacen las pruebas. Entonces, si está apto o no está. Si no está apto, lo devuelven y se cambia, correcto. Perfecto, nos quedó clarísimo. Sí. Muchísimas gracias, doctor, por esta intervención y esperamos, mi querido amigo televidente de Santa Elena, que nos están viendo, con haber contestado su pregunta. Y ya regresamos con más, así que espérennos, porque vienen más cosas importantes aquí en Viva Mejor sobre la influenza y las enfermedades vectoriales. Ya volvemos. Amigos televidentes, y quiero comentarles que actualmente hay mucho empeño de parte del Ministerio de Salud en este sentido de prevenir, de prevención de todo tipo de enfermedades, especialmente de las vectoriales que estamos hablando ahora. Y voy a darle paso al doctor Navarro que nos cuente un poquito más qué es lo que estamos haciendo con respecto para evitar a que se produzca la influenza. Mi querido doctor, hablábamos en el corte acerca de las vacunaciones. ¿Qué está haciendo el Ministerio? Correcto, el Ministerio, como le digo, siempre hace todo este tipo de, campañas, brigadas y todo eso, en la etapa preinvernal, invernal y durante todo el año. Por eso, por ejemplo, en este caso del H1N1, de la gripe, hacemos prácticamente vacunación toda la época del año para prevenir, porque siempre, todos los años, hay nuevas presencias de otras cepas de virus de la gripe, ¿no? Por ejemplo, cuando
La gripe también se transmite cuando usted estornuda a una persona enferma a una persona sana, uh-huh, por medio de los estornudos, como explicamos también de las manos, uh-huh, ¿no? Por eso es que se enseñan las normas técnicas de usar un pañuelo, una mascarilla o la flexura de codo, estornudar de esta forma, para evitar. También se aconseja, hemos hecho en los colegios, en las escuelas, también para que los niños lleven también sus desinfectantes personales, ¿no? Uh-huh. Porque ellos también corren, cogen los pasamanos, entonces. Correcto, ya. La misma pelota, correcto, los mismos juguetes. Correcto, entonces ese es el punto. Estas campañas y también la vacunación a los grupos vulnerables también, mujeres embarazadas, como usted dijo. ¿Dónde podemos ir para vacunarnos, doctor? En los centros de salud. Cualquiera. En cualquier centro de salud a nivel nacional. Centro, hospitales, correcto, todo, pero y más que nada en los centros. Correcto, ¿no? Y también en la campaña de vacunación es de casa en casa también. Ah, ok. Vamos de casa en casa vacunando contra la influenza. No, bueno, eso es importantísimo porque que tengamos esa prevención ya desde antes, porque inclusive usted me comentaba de enero a enero, o sea, esto quiere decir que todo el año el ministerio se está preocupando, correcto, de cortar, de sacar los sitios donde hacen pues caza, por así decirlo, para que las personas nos entiendan, estos vectores, o sea, quitar, evitar que existan estos criaderos de mosquitos. Y también pues las campañas de vacunación que están abiertas. Si somos madres de familia y queremos precautelar la salud de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros esposos, pues visitemos un centro de salud, vayamos a un puesto de salud, vayamos a un subcentro, el que nos quede más cerca o donde tengamos de pronto afinidad con alguien para vacunarnos. Es totalmente gratuito esto, ¿verdad, correcto, doctor? Correcto, completamente gratis. O sea, el ministerio no cobra absolutamente nada a nadie. Correcto. Así usted tenga seguro, no lo tenga, no importa. Usted va y simplemente se vacuna contra la influenza para prevenir. Y hablando de la influenza, doctor, aquí tenemos unos pulmones. Porque hemos dicho que la influenza ataca más que nada a la parte respiratoria, ¿verdad? Correcto. ¿Podríamos explicar un poquito cómo es que ingresa ese virus? Bueno, ya lo hemos explicado, cómo ingresa, porque es un virus, ¿verdad?, a nuestro organismo y cómo va a afectar a estos órganos que son los que van a estar más, por así decirlo, enfermos con este tipo de infección. Correcto. El virus ingresa por la vía respiratoria. Con la nariz, boca. Con la nariz, boca, uh-huh, correcto, y continúa hacia los pulmones. Produce inflamación prácticamente en la parte de los alvéolos. Comienza a llenarse. ¿Qué es lo que está adentro? Esto que está aquí adentro, sí, de rojo, de colores, azul, verdes, así, correcto. ¿Ya? Ya hay unas colitas ahí que terminan, que son alvéolos. Entonces, eso es, hay un proceso inflamatorio. ¿Ya? Como es un cuerpo extraño, el cuerpo también de uno actúa y manda a su medio de defensa, entonces comienza la secreción de moco a llenarse los pulmones de mucosidad y comienza la enfermedad prácticamente. Ya, o sea, al ingresar el virus, ingresa a través de todos estos tubos, esta sería la tráquea, ¿verdad?, correcto, que viene, se conecta por acá a la garganta, correcto, se divide en los bronquios, va hacia un pulmón derecho, hacia el pulmón izquierdo, y adentro estos hilos que vemos de colores rojos, azules, verdes y amarillos, terminan en unos saquitos que se llaman alvéolos. Eso se inflama. Al inflamarse, se llena de mucosidad, se llena de líquido y comienza pues a proliferar más moco, que es lo que hace que el paciente tosa, expectore, correcto, y le salga inclusive moquito por la nariz, ¿verdad, doctor? Claro. Producto pues obviamente del ingreso de este cuerpo extraño, correcto, como usted dijo. Con la vacunación que hacemos que el cuerpo de nosotros prácticamente se prepare para se el virus real, se defienda. Entonces, cuando venga el virus real, ya está, como que él dice, ya está alerta, pila está, como, uh-huh, que él dice, uh-huh, para contrarrestar no ese va, virus. O sea, tiene una coraza nuestra célula. Correcto. Porque, ¿qué pasa con el virus, doctor? Y esto es importante, la gente muchas veces no lo sabe. Los virus se adueñan de nuestras células. Correcto. Y le cambian, por así decir, la mentalidad a la célula y dicen, tú eres un virus. Entonces, ¿qué es lo que hace la vacuna? Poner una coraza para que ese virus no entre en la célula. De esa manera terminamos con la enfermedad. Más que una coraza, es como quien dice, es como que y los medios de defensa prácticamente ya detectan, ya saben el virus. Que hay un cuerpo extraño. Claro, que hay un cuerpo extraño. Ya lo identifican ya prácticamente. Es la memoria inmunológica. Y evita que se adhieran. Es la memoria inmunológica, correcto. Así es, y evita que se adhieran a las células. Correcto, a las células. ¿Cuántas veces me están preguntando por interno que hay una inquietud? ¿Cuántas veces debemos vacunarnos al año contra la influenza, doctor? Una vez al año. ¿Cuántas dosis hay? Una vez al año se vacuna. Por eso es que le digo, una vez al año hay que vacunarse porque siempre hay cepas nuevas. Ajá. El ministerio hace sus investigaciones y todo y se vacunan cada año para ir. O sea, ahorita todavía no tenemos brote epidémico alguno de influenza. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios. Lo importante, por ejemplo, la gripe común puede presentarse. Uh-huh. Pero lo que la mayor parte de las personas tienen miedo es que el H1N1 tiene ya y se van a morir. Mentira. La mayor parte de los casos que han fallecido han sido por comorbilidades.
por personas que han estado con un estado inmunológico, están hospitalizados prácticamente y adquirieron a lo mejor el virus, ¿ya? Ahí es que ahí se está. Complica, pero no es porque por el H1 que se muere. Claro, claro. Bueno, claro que al principio cuando se presentó esta epidemia prácticamente, pero no había medicación. Nos cogió, como quien dice, desprevenidos. Claro, desarmados. Desarmados, correcto. Ajá. Pero ahora ya estamos prácticamente preparados. Bien preparados. Correcto, gracias, doctor, a Dios. Quiero invitarlos a que veamos una nota que tenemos al respecto y que producción nos tiene lista sobre lo que estamos hablando en este momento. Así que vamos, producción, adelante con esta nota que nos tiene. Influenza. La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. Existen tres tipos de virus de la gripe, de los cuales A y B son los más frecuentes. Es causada por un virus que se ataca preferentemente al tracto respiratorio alto. La gripe, al igual que otras infecciones respiratorias, se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y también mediante objetos contaminados con estas secreciones. La infección usualmente dura una semana, es caracterizada por un inicio súbito de fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, severo malestar general, tos no productiva, dolor de garganta y secreción nasal. La mayoría de las personas se recupera en una o dos semanas sin requerir tratamiento alguno. En los extremos de la vida, infancia y ancianidad, así como en personas que padecen enfermedades previas como enfermedades respiratorias crónicas, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades renales o cardiológicas, la influenza se constituye en un riesgo serio para la vida. Perfecta, chéverísima, como yo digo, esa nota que nos acaban de dar. Y aquí nos estaba entrando una inquietud, y es, ¿qué contraindicaciones pueden existir, mi querido doctor Navarro, para vacunarnos contra la influenza? Realmente no existe ninguna contraindicación. Prácticamente no produce ningún trastorno. Okay. La vacunación, claro que se han creado mitos, pero son, no hay algo científicamente demostrado a nivel internacional de que la vacuna contra la influenza produzca un trastorno secundario. Okay. ¿Ya? ¿Ya? Y todas las personas nos podemos vacunar, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, mujeres en etapa gestacional, o sea, embarazadas, no está contraindicada esta vacuna. Correcto, no está contraindicada, está para todo tipo de edad, sino que el ministerio prioriza ciertas etapas porque son los más vulnerables. Okay. Niños y adultos. Niños, mayores. Adultos, embarazadas. Personas que están prácticamente con cáncer también. Ah, también. Ya, claro, por supuesto, bueno. Dependiendo de la valoración también. Okay. Así que, dependiendo también del criterio del médico tratante. Correcto, sí, yo, ¿no? El médico tratante, perfecto. Ajá. Este, doctor, y aparte de esto, ¿en qué casos no vacunaríamos a un paciente que acude a un centro de salud? En el caso de que presente la misma enfermedad, que esté con gripe. Ajá, o con fiebre. Que tenga fiebre, que correcto, tenga gripe, fiebre. No es recomendable vacunar. Más que todo fiebre, no es recomendable vacunar. O sea, si está enfermo, no vaya a vacunarse porque no lo van a vacunar. Correcto. Ah, ok, bueno, entonces eso es interesante saber porque pronto nos pegamos el viaje y resulta que ya estamos enfermos, no nos van a poder vacunar. Correcto. Más que todo con fiebre, porque enfermos podemos ser diabéticos, hipertensos y también podemos vacunarnos. Ah, okay. Eso nos va a ayudar bastante también. Claro, porque estas personas siempre tienden a tener sus niveles inmunodeprimidos de, prácticamente, de defensas bajas. Y a esos son a los que más debemos de vacunar. Correcto, ¿verdad? A ellos, correcto. Ok, bueno, entonces, súper interesante, mis queridos amigos, ya ustedes saben, pueden acudir a cualquier instancia del Ministerio de Salud, ya sea este un puesto de salud, sus centros de salud. En los hospitales eviten ir porque están en realidad ya muy congestionados, traten de ir a las instancias de cerca de su casa, que es donde más los vamos a poder ayudar. Digo, vamos porque me siento inmiscuida en este proceso. Y es que son protocolos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Todos van a ser atendidos, hay que ir preparados, eso sí, no enfermos. Y la vacuna es completamente gratuita. Si usted se vacunó el año pasado, debe volverse a vacunar este año. Porque la vacunación es año a año. Entonces, eso para que lo tengan, pues, obviamente presente. Y podemos ir toda la familia de pronto como paseo.
Doctor, correcto. ¿Qué dice usted? ¿No? Ahora que más que nada que hay tanta lluvia es cuando más debemos precautelar la salud, porque vienen los grillos, las cucarachas, las moscas, los ratones. Mosquitos, los ratones, todos ellos nos producen enfermedades vectoriales, ¿verdad? Y de las más importantes, de las que más están haciendo estragos o que han hecho estragos, aparte de la influenza, doctor, ¿qué otras tiene el ministerio como mayor incidencia? Bueno, en esta etapa invernal, aparte de la gripe, tenemos también lo que es el dengue, se presenta los casos de chikungunya, zika, también hay la... Pero no hay brotes de eso todavía, ¿no? No, todavía no, gracias a Dios. Pero estamos alertas, por si acaso. Por supuesto, claro, exactamente. Si llega un paciente, todos febriles, sospechosos, sea de dengue, zika, chikungunya. Y cuando... esos exámenes que usted me estaba diciendo para descartar que sea dengue, chikungunya, zika, ¿los estamos haciendo acá? Correcto, eso lo hacemos aquí. El INSPI prácticamente es la entidad que dice si es o no es, ¿ya? ¿Dónde para que queda todo el dengue INSPI? De chikungunya. Es el que era antiguo Instituto de Higiene, correcto, que está frente al Hospital de Infectología, correcto. ¿Verdad? Ahí en la... Correcto, él es el vocero a nivel nacional de decirnos si es o no es en chikungunya, en esa institución, correcto, hacen esos exámenes. Correcto. ¿Y qué tiene que hacer un paciente? ¿Puede ir directamente allá a hacer el examen o no? No, del centro de salud, le toman nos mandan al laboratorio del centro de salud, le mandan las muestras y allá... hacen su proceso, lo envían al INSPI. Correcto. Okay. Entonces, el Ministerio de Salud es un engranaje, es una cadena. Correcto. Vamos a los centros de salud especializados, nos toman la sangre en caso de estar con la sospecha de que sea una enfermedad y eso se va a este laboratorio, correcto, especializado que es el INSPI. Correcto. Y ahí nos dan el diagnóstico. Correcto. Estas enfermedades más que todo de tipo de vigilancia epidemiológica. Uh-huh. Y lo mejor de todo, no nos ha costado un centavo, $0. Sí. Perfecto. Me encanta, doctor. Vamos a irnos a un corte y ya regresamos con las conclusiones y las recomendaciones, mis queridos amigos, para todas estas enfermedades vectoriales que hemos estado hablando ahora en Viva Mejor. Ya regresamos. Estamos aquí de regreso, mis queridos amigos televidentes. Ya en nuestro último bloque vamos a dar ciertas recomendaciones sobre las enfermedades vectoriales, pero tenemos una inquietud que alguien nos ha enviado a través de nuestras redes sociales y que dice lo siguiente. Vamos a ver esa pregunta, por favor. ¿Es recomendable la medicina casera para curar la influenza, doctor Navarro? Para curar la influenza, no. No, ¿verdad? No cura. Nada claro que a veces disminuye la sintomatología porque de esta manera a veces hacen este tipo de infusiones para ayudar también, como que dice, a broncodilatar, pero le va a ayudar a respirar mejor. El caldito de pollo caliente, correcto. Las inhalaciones. De manzanilla. Claro. Ajá. Pero no es nada como la medicina que es apropiada para claro, eso. Correcto. Claro. Y en cuanto a esas medicinas apropiadas, hablábamos, vamos a irnos un poquito hacia un lado, esto de la automedicación como una recomendación de que no lo haga. ¿Por qué razón no debemos automedicarnos, doctor? ¿Qué podríamos ocasionar si nos tomamos, por ejemplo, un antiinflamatorio? Es que estoy constipada, me siento inflamada todo mi aparato respiratorio y ¡pac! Me tomo un AINES o un antiinflamatorio. ¿Qué puede pasar, doctor? Puede pasar que realmente se complique el cuadro, se complique porque puede ser que tengamos un proceso, un resfriado común, claro, o podemos H1N1 y aparte conte que tengamos también, aparte por los dolores musculares, articulares, sean también por dengue. Ajá, entonces tomamos un desinflamatorio y vamos a complicarnos el caso. De algo tan sencillo, tan básico, a ser prácticamente un dengue hemorrágico. Por eso está contraindicado
el consumo, la automedicación o la prescripción de antiinflamatorios. Correcto. En alguna de estas enfermedades de tipo vectoriales o influenzas, qué sé yo, chikungunya, dengue. Correcto, Zika. Desinflamatorios y antibióticos o cualquier tipo de medicación. Es que los antibióticos no le hacen nada a las enfermedades virales, pues gastamos plata por gusto. Sí, pues. Porque van rapidito, denme algo para la fiebre, le dan cualquier otra medicación, un desinflamatorio y le dan antibiótico. Claro. Entonces, estamos incluso condicionando para que se cree esta resistencia bacteriana. Correcto. Y algo tan simple, vamos a llegar y a algo tan complicado. Es que la influenza, el dengue, el paludismo, el Zika, perdón, el paludismo no, pero el dengue, el Zika y las influencias no se curan con antibióticos. Correcto. Porque son enfermedades virales y los antibióticos a los virus no les hacen ni cosquillas. Correcto. Entonces eso es cuando la enfermedad es bacteriana, pero en este caso no lo son, son virales. Así es que no nos confundamos, mis queridos amigos, no. La principal recomendación, no automedicarse, ir donde el médico, que el médico es el que le va a poder a usted decir qué es lo que debe y no debe tomar. Si no tiene dinero para ir a un médico particular, acuda a cualquiera de las instancias del Ministerio de Salud que están, como ustedes ven, abiertos a prestarnos toda la ayuda, inclusive la vacunación totalmente gratuita. ¿Qué otra recomendación le podemos dar a las personas que nos están viendo, doctor Navarro? Prácticamente también el autocuidado, ajá, la prevención, pues en el caso de los mosquitos, de chikungunya, tienen que prácticamente evitar los criaderos, ajá, dentro de la casa y fuera de la casa, fuera, que también se hacen. Aparte de eso, el uso de mascarillas si están con gripe, uh-huh, ¿no? Llevar también a los niños que lleven sus desinfectantes personales a las escuelas. Y evitar también a veces estar con este tipo de medios que puedan contagiarnos o llevarnos a realmente a que se formen enfermedades realmente que pueden ser prevenibles, ¿no?, en nuestras casas. Cambiar también si tenemos tanques de agua ahí, que usamos también, muchas personas usan tanques de agua, vaciarlo, limpiarlo, uh-huh, muy bien, porque a veces hay que incluso hasta cepillar las paredes, claro, de los tanques, porque los huevos de los mosquitos son tan pequeños que a veces parece que fueran lisas, pero tienen poros. Ajá. Entonces se quedan incrustados, okay, y es cepillarlo, limpiarlo y cambiar el agua. Cambiar el agua. Correcto. Y también yo creo que es importante, inclusive hasta la forma de cómo nos debemos de vestir. Una de nuestras notas dijo, preferible usar siempre mangas largas, pantalones largos y ropa clara, porque la ropa oscura como que atrae un poco a los mosquitos. Correcto. ¿Verdad? Para que nos piquen más. Correcto, correcto. Usar eso, usar repelentes también. Eso es muy importante. Ajá. Incluso llevar a los niños con su repelente, porque a veces en las escuelas, uh-huh, claro que el ministerio también fumiga en las escuelas, uh-huh, porque las personas que deseen, en este caso los colegios, cuando estamos en contacto con los colegios, uh-huh, llevan su solicitud dirigida, uh-huh, al director del distrito correspondiente. Y van las brigadas. Y correcto, y las brigadas van a fumigar. A fumigar. Correcto. Y eso es inocuo para los niños, o sea, el día que fumiguen no necesariamente tiene que dejar de haber clases, porque... Claro, se trabaja en coordinación, ¿no? Claro, correcto, no hay que suspender las clases, se trabaja en coordinación, se trata de hacer después del periodo de clase. Se trabaja en conjunto, coordinado con el ministerio, con la parte del Ministerio de Educación, la institución educativa. Y cualquier persona, mediante un oficio, puede acceder, si es representante de un barrio, de un club, qué sé yo, o de alguna institución privada, pueden mediante oficio al representante de cada distrito, al representante del Ministerio de Salud, dirigir pues esta solicitud de fumigación, correcto, ¿verdad? Por supuesto. Y la vacunación se puede hacer, por decirle, si nosotros decimos, ok, necesitamos una vacunación aquí en la Universidad Católica. ¿Vienen brigadas a instituciones grandes o a, qué sé yo, empresas, bancos o fábricas? ¿Van o no tienen ese tipo de campaña? Dependiendo, realmente no se va, pero si ameritan, por ejemplo, que se intervengan, para eso tenemos los médicos que van a ver a ver los casos. En este caso está el médico del barrio, están los grupos EAIS, uh-huh, que van prácticamente a la comunidad o donde estas instituciones particulares ameritan, a ver si hay un enfermo, necesitan ayuda, se les puede brindar las ayudas. Uh-huh. Uh-huh. Y todo paciente, todo médico, vamos a suponer, es alguien que tiene un seguro privado y fue a uno de los hospitales privados de la ciudad y le dieron el diagnóstico de que tenía influenza, dengue, paludismo, Zika, es obligación, yo me imagino, que de esa casa de salud, de ese médico, reportarlo al ministerio, ¿verdad? Correcto. Doctor, ahí está en todos los centros, en todos los distritos, hospitales, tenemos prácticamente
el departamento de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Salud. Entonces, a nosotros nos llegan los casos y nosotros comunicamos por medio de nuestra red de vigilancia. Inclusive para hacer el cerco epidemiológico. Correcto. Saber de dónde viene ese paciente, dónde vive, y de acuerdo a eso saber que esa área puede estar se hace en el cerco, peligro. Correcto. Se hace el cerco, se hace la intervención correspondiente. Ajá. Correcto. Entonces, para eso hay que saber de dónde viene, dónde vive, con quién vive, cómo vive. Correcto. Y poder tomar las medidas, las acciones pertinentes a ese respecto, ¿verdad, correcto, doctor? Correcto. Usted como epidemiólogo lo sabe más. Correcto, y estamos en contacto con todos, Ajá. Estamos, gracias a Dios, con esto de aquí también de la del internet y todo eso, hay una forma más rápida de comunicarnos y trabajar en conjunto, decir los casos, mira, este caso vino acá, pero vive en tu distrito. Entonces le mandamos al epidemiólogo correspondiente y él subsecuentemente hace la intervención. Una vez tuve un caso de alguien que me comentó, me vacuné contra la influenza y me dio influenza. ¿Podría ser esto posible? No, realmente no. 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 Puede ser no, que o le sea, de... es que le dio no. de pronto algo así. O sea, pero no fue fuerte, no algo leve. Claro. ¿Puede haber sido por la vacuna o no? No tiene nada que ver. O sea, no hay, no es una contraindicación, no es una complicación, por así decirlo. No, la vacuna no produce complicación alguna. No, por eso le digo, a nivel mundial no existe ningún estudio que haya mostrado que realmente la vacuna de la influenza produzca realmente algún tipo de enfermedad o síndrome. Ah, ya. Ok. Son mitos prácticamente, pero no hay nada demostrado. No hay nada demostrado científicamente. Doctor, por si acaso usted se sabe, no sé si la licenciada que nos acompaña aquí se sabe, el teléfono de pronto donde a las personas que nos están viendo podrían llamar para solicitar algún tipo de intervención de estas brigadas o algo en alguna comodidad, o todo es mediante oficio. Mediante oficio todo, sí, correcto. Por oficio mejor, porque nuestro distrito prácticamente abarca toda la parroquia Febres Cordero. Ah, okay. Está ubicada en Goyena entre la 24 y la 25. Suburbio este. ¿No? Pueden acercarse prácticamente con un oficio dirigido a la directora ¿no? del distrito, que es la doctora Joana Romero, okay. La directora del distrito Febres Cordero, y tranquilamente ella... nos indica la fumigación, la gestión y listo. Mi querido doctor, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Antes de que se termine el programa, yo quiero mandar un saludo muy especial a alguien del Ministerio de Salud que nos ha ayudado muchísimo en cuanto a la atención que tiene esa persona muy especial. Y voy a decir su nombre porque en realidad me llevó una buena impresión. Paola Aguirre se llama, una excelente representante del Ministerio de Salud y que está trabajando aquí en el edificio Manuela Cañizares, creo que es que se llama, el que era antiguo Macro. Joaquín Gallegos Lara, sí, es verdad. Allí, ella trabaja, qué personalidad, qué linda muchacha, una virtud para atender al servicio al cliente, excelente. Yo con la jefa de ella hablé y le dije, esta persona vale la pena tenerla aquí. El Ministerio de Salud ha dado un vuelco terrible, no es lo que se vivió hace más de 15 años. Así correcto, que estamos en capacitaciones constantes. Porque en realidad están haciendo una muy buena campaña, una muy buena gestión. Así es que mis queridos amigos televidentes, quiero agradecerles la sintonía el día de hoy y recordarles que mañana tenemos más de Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo y junto al doctor Navarro hemos sido los médicos que hemos ido a sus casas. Hasta mañana. Gracias.